Muy buenas a todos, soy Calatrasiset, bienvenidos al Calanime News de esta semana. Por si alguno lo ha notado en el título, Calanime News ha sido cambiado por Noticias Anime, más por una cuestión de marketing empresarial, no atraer público inglés que puede cerrar el vídeo rápidamente, etcétera, etcétera. Aunque en los vídeos seguiré mentándolos como Calanime News. ¡Comenzamos! Se estrenará este mismo año, aunque aún no se sabe la fecha, la película Glass no Hanato Kowasu Sekai, pero aunque veáis mucho parecido con Menma, no es la famosa película en la que estaba trabajando su equipo. Esta película nace de un concurso en el cual la pareja ganadora aportó la mejor idea para una película anime. Estos consiguieron 1 millón de yenes y además que su idea fuera creada y adaptada como película anime. ¡Qué mejor premio que ese! Duodécimo corto del grupo Japan Animator Expo, esta vez dedicado de nuevo a Evangelion con Another Impact Confidential. Un corto sobre Evangelion de lo más recomendable, os lo puedo asegurar. A mí me lo han recomendado más de 200 veces por mensajes privados desde que salió. Gracias, 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 pero miro su web una vez a la semana para que no se me pase ninguno. Se da el título completo y todos los detalles de la segunda de las novelas de Naruto Shippuden, Shikamaru Hiden. Su nombre completo será Naruto Shikamaru Hiden Yami no Shibuya ni Ukabu Kumo, y será la parte de la historia que cuenta lo ocurrido con Shikamaru después de la Gran Guerra, al enfrentarse a la misión más dura de su vida, teniendo que pelear contra el líder de la Aldea del Silencio. Golgo 13, un manga muy pero que muy longevo, el cual por desgracia nunca me he parado a leer, anuncia que su final está cerca. Dicha obra es el manga más antiguo que aún continúa publicándose, pues su primer título salió en 1968, y es en su capítulo 500 donde este manga se acerca finalmente a su conclusión. No suelo anunciar nuevos animes en los Calanime News, puesto que estos ya serán anunciados en mis vídeos de los animes de la temporada, pero este me ha hecho especial gracia. Anunciado para abril, Bar Kirigare Yasai, cuya entramada y complicada trama nos lleva a un bar donde un grupo de verduras odiadas por todos comentan y debaten los problemas de su vida entre trago y trago. ¿Qué puede ser mejor que esto? Y para terminar este Calanime News, anunciados nuevos live action para series anime del momento. Primero, nuevo live action para Ansatsu Kyoshitsu. Saldrá este 21 de marzo, con un Koro-sensei que aún sin ser lo mejor creado en animación, mantiene toda la gracia, asesinato y locura del personaje original. Y el plato fuerte, anunciado live action para Terraformers, dirigida por Takashi Miike y de fecha aún desconocida. La verdad es que un anime de ciencia ficción como este se merece una película por todo lo alto, pero lo que más se me viene a la cabeza es cómo narices se verán las cucarachas, cómo narices se verán las cucarachas, cómo Kami-sama, cómo quiero ver ya cómo se verán esas cucarachas. Y hasta aquí el Calanime News de esta semana. Hoy ha vuelto a aparecer el anime reaction de Death Parade, que como muchos notaron estuvo desaparecido unos días, pues lo puse en privado. Por desgracia, con el de Parasite no ha habido tanta suerte, pero no os preocupéis porque en unos días resubiré dicha reacción de una manera... especial. Hasta la próxima.